Saludos, mi gente, que es la que hay. Mi nombre es Ángel Torres y esto es Caribbean Car Media. Y ahora vamos de camino para la pista de Salinas para el evento de corredores de solo uno. Me dicen, ya tengo varias amistades que fueron para allá, que están allí, y se ve que va a estar bien lleno, muchos carros, mucha variedad. Hoy vamos a también estar probando la cámara nueva. Me compré una cámara, quizás no sé si lo puedan notar por el cambio en la resolución. Es una Panasonic FZ1000, que había tenido la oportunidad de probarla en una actividad anteriormente, gracias a mi amigo Asiel de Flat Out Supercars, que me prestó su cámara para que lo ayudara a grabar unos videos. Y la usé y me di cuenta que la mía estaba bien atrás en cuestión de calidad. Así que decidí ahorrar un par de pesos, como dicen aquí, y comprarme la cámara. Así que nada, vamos a estarla probando hoy. Es una Super Zoom, que no es lente intercambiable. Que eso suena mejor, la idea de poder tener los lentes así intercambiables. Porque pues te puedes ajustar a tus alrededores y toda la cosa, pero me di cuenta que en los eventos era bien difícil, porque entonces si me iba lejos para grabar los carros, pues tenía que cambiar el lente grande. Entonces si después me movía, pues tenía que estar cambiando a mitad de camino. Entonces pues decidí comprarme esta, que es como una super zoom, por así decirlo, que graba de 25-400 milímetros. Graba 4K, ahora mismo pues no estoy grabando 4K porque si no mi computadora explota cuando estemos exportando los videos, pero estoy grabando en 1080 y por lo que he visto la resolución es una diferencia del cielo a la tierra. Así que vamos a estar probando eso hoy en la pista, vamos a ver qué tan rápida puede enfocar en los diferentes carros y toda la cosa, así que les aviso cuando llegue allá. Ya estamos aquí en la pista, estamos en una de las curvas y por ahí viene algo, vamos a ver. ¿Qué es eso? Ya empezaron a correr los Porsche, como pueden ver, como una liga aparte para ellos. Que los carros pasen y después los grabo aquí. Esos Porsche están sonando bien lindo. Y quiero ver si me puedo tirar la maroma. Si me puedo tirar la maroma de hablar con alguno de los dueños. O
con uno de los dueños de uno de los carros, a ver si me dejan, aunque sea pegarle la GoPro en la parte de atrás, o en el cristal o lo que sea, pero es que quiero, los carros son demasiado lindos y quiero escucharlos y ver cómo se mueven en la pista. Pero de verdad que el día está bueno, está haciendo sol, hay un montón de carros hoy aquí. Va a salir ahora, yo creo que está preparándose el Ariel Atom, que va a correr también. Pero el día de verdad que está bien nítido, así que vamos a ver cuál es mi suerte con esto de los Porsche. Mantengo el día y vamos a seguir a ver qué más hacen hoy. Lo que es el Parade Lab, donde la gente que esté, ¿verdad?, espectadores, corredores y todo, pueden venir, dar la vuelta, no tienen que pagar, no tienen que inscribirse, nada por el estilo, no tienen que tener casco, simplemente van a una velocidad un poquito más lenta, ¿verdad?, con un pace car al frente, cuestión de mantener a todo el mundo seguro, ¿verdad?, porque esa es la meta de esto aquí, pero quería pegarle la GoPro a uno de los puches, pero me rompí sacando el foto a los puches en el Parade Lab, y acabo de ver que casi todos se fueron, ahora están haciendo fila para entrar. Lamentablemente yo no puedo entrar al área de los corredores, así que no sé cómo esté sonando esto porque está siendo una aventurera ridícula aquí, pero yo me quedo afuera y los grabo para que los puedan escuchar y se aprecie mejor. Aquí están entrando los carros del Parade Lab. Con todos los que estaban corriendo en el Parade Lab, está nuestro amigo Gaby en la Pulsar que grabamos. Está riendo, así que la pasó bien. Tega. Nuestro amigo Chris. Entonces, como pueden ver, aquí hay de todos los carros. Outlander, Silvia, Explorer, otro Outlander. Así que aquí, después de que tú estés en la actividad, estés adentro, puedes entrar, puedes correr, no tienes, como te dije, no tienes que tener ningún equipo específico, ningún carro, no tienes que estar registrado. Así que ahora están aquí todos los carros, voy a esperar a que entonces empiecen el hit de Porsche para grabarle a ustedes y que puedan aparecer más, porque esos carros suenan brutales. Así que voy a esperar a que empiecen a coger. Oficialmente ya salimos de la pista, el evento se dio bueno, ahora yo creo que acaba de empezar otro hit. El evento se dio súper bueno, fueron muchos carros, los Porsches de verdad que me dejaron enamorado, pisado a todo lo que da. Ahora mismo estoy aquí en la filita, hay un par de cajitos chéveres. Yo creo que por ahí están, ya no sé si, deja ver si pasa uno, si mira allá abajo. Está corriendo otra vez el hit de Porsche. Así que nada, déjenme saber que ustedes, si les gustó la calidad, perdón, le sumo para esto, ahí viene, no, para otro lado. Si les gustó la calidad de la cámara, qué piensan del audio, como les dije, la primera vez que la uso para grabar video. Ya vi un micrófono de camino, parece que viene de China, así que se tarda un poquito más, pero por lo menos ya tenemos la cámara, podemos darle un upgrade a la calidad. Así que nada, mi gente, con eso los dejo, recuerden darle like y suscribirse si les gustó el contenido. Y los veremos en la próxima.